Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo ND Podcast. Y hoy nos acompaña Giovanni Reyes, candidato presidencial por el Partido Bien. Por el Partido Bien. ¿Estoy bien? Muy bien. Ah, bueno. Estupendamente bien. Entonces, vamos a empezar esta tarde con la dinámica en donde usted puede elegir una de las tarjetitas. Todas tienen un número que corresponden a la pregunta que tengo acá. Y todas tienen que salir. Todas tendrán que salir. Todas tendrá que usted elegirlas. Así que empiece. ¿Nos la puede mostrar a la cámara, por favor? ¿Qué número fue el que eligió? ¿Al revés? Ah, perdón. Es la número 8. Muy bien. A ver, ¿a Giovanni Reyes le gustan las mascotas? Pues la verdad es que me gustan las mascotas cuando nosotros tenemos un terreno, digamos, cuando hemos tenido un terreno más en lo rural, un espacio más amplio. Siento que las mascotas tienen algunas dificultades cuando es en lo urbano. Entonces veo dos cosas. Primero, la pobre mascota está viviendo en un ambiente generalmente encerrado, ¿verdad? Y segundo, uno se encariña con la mascota, ¿verdad? Y después le pasa algo y todos terminamos ahí con los ojos humedecidos, ¿verdad? Ah. Cuando pasa algo, eso nos pasó cuando estábamos en la casa con mis papás y mis hermanos, como en dos o tres ocasiones. Entonces eso, pero sobre todo creo que en ambientes que son cerrados, los animalitos están en condiciones que no dejan de estar de estrés. Eso tiene toda la razón. ¿Y alguna en específico que le guste? ¿Pájaros, perritos, gatitos, alguno? Bueno, podría ser más, digamos, un perrito. De repente, un perrito pequeño que dure más tiempo de vida. Parece que hay una correlación. Mientras el animalito tiende a tener un cuerpo más pequeño, tiende a vivir más. En la casa teníamos una pequeña de pequinés que vivió con nosotros, vivió 14 años. ¿14 años? Sí, ya era de la familia y todos terminamos despedazados cuando le pasó algo. Eso es lo más triste, ¿verdad? La separación con los animalitos. ¿Me ayuda usted con otra pregunta? Con mucho gusto. Muchas gracias. Si le digo vivir fuera del país, ¿qué me dice? Yo le digo, es una cuestión de una condición de migrante. Hay durezas, hay retos, pero también pueden haber grandes compensaciones que lamentablemente no se tienen en Guatemala muchas veces. Hay una visión diferente, nos puede ayudar a una visión diferente de la vida y del mundo. Uno en otra cultura ve a distancia su propia cultura y ve a distancia la cultura del país en donde está residiendo. Creo que puede ser un gran ejercicio formativo importante en la vida de uno. No tanto como conocimiento, sino para fortalecer lo que yo creo que es más importante que el conocimiento, la capacidad de trabajo, pero ante todo la calidad humana. ¿Y cuando la calidad humana? ¿Cuando ha estado fuera, se le vienen los pensamientos de Guatemala? Sí, claro que sí. La marimba. Me enternece la marimba, me enternece. Yo me recuerdo una vez regresando de un viaje que no había podido venir porque los exámenes muy duros y todo, marimba dándonos la bienvenida en el aeropuerto. Dios mío, iba sintiendo ya una roca en la garganta, ¿verdad? Pero sí es conmovedor y por supuesto que hace falta Guatemala. Sus sabores, su comida, su gente, la gente de Guatemala en general muy gentil. Vamos con la siguiente, por favor. Número 7. 7. Para usted, ¿qué significado tiene Dios? ¿O quién es Dios para usted? Bueno, mire, increíble. Le cuento que terminé un diplomado en teología para responder esa pregunta. Y Dios, pues, es todo, ¿no? Es todo, realmente es todo. Es nuestro creador, es nuestro padre. Y yo le diría, uno se cuestiona por qué siendo Dios bueno hay cuestiones de violencia, de crueldad en el mundo. Entonces yo le respondería con esto. Debemos de reconocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que Dios es infinitamente justo, infinitamente misericordioso, infinitamente bueno, infinitamente sabio e infinitamente todopoderoso. Créame que me encomiendo a Él en medio de mi trabajo científico, me encomiendo a Él todos los días, créame. Y estoy aquí porque en esta cuestión, porque vamos a tener que entregarle un informe.
le vamos a tener que entregar un informe y se lo repito, en tres ocasiones tengo claro, yo iba a morir y Dios evitó eso. Es como la pelota que pegó en el travesaño y salió. Dios hizo que pegara en el travesaño y saliera. La primera vez, y me conmueve todavía, cuando tenía 10 años, lunes 12 de febrero, como a las 6:30 de la mañana. ¿Qué le pasó? Iba a haber un accidente. Yo quedé tirado y venía el vehículo. Lo vi. Quedó a 3 centímetros de mí. Me deshacía el cerebro. ¿Y usted estaba en la calle? ¿Qué sí, pasó? Sí. Yo iba para la escuela. Esa fue la primera. ¿La segunda? Las otras dos me las reservo un poco. Una cuestión de violencia un poco fuerte. La segunda y la tercera, pero en accidente también. Generalmente ha estado en accidente, pero la primera, que tenía 10 años, sí la recuerdo. ¿Y lo recuerdo, marcó? Sí, la recuerdo vívidamente. No, alguien no va a olvidar eso nunca. No va a olvidar eso nunca. Me recordé un poco un texto de Margarit Yourcenar, que escribió un libro que se llama Yo, Adriano, y dice, yo soy Adriano, el emperador de Roma, y camino hacia la muerte, pero camino con los ojos abiertos. ¡Wow! ¡Qué profundo! Bueno, estaba de niño con los ojos abiertos. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. La número 2. Si le digo la parroquia. A ver, cuénteme, ¿qué le evoca la parroquia? Muchas cosas. Ahí están los recuerdos de mi niñez, ¿no? La morenita con las... Las famosas morenitas. Las cremitas de la morenita. Pues es el barrio donde crecí, donde estaba mi escuela de párvulos, la escuela de primaria, donde comienzo a conocer el mundo, ¿no? Y Jesús de la parroquia, Jesús de las tres potencias, que estaba primeramente la imagen en la escuela de Cristo en Antigua, es llevada a la parroquia. Es, digamos, los primeros acercamientos que tengo hacia lo que teológicamente se llamaría la revelación de Dios y la respuesta del hombre ante la revelación, que sería el componente de la fe. ¿Y se recuerda alguna calle, alguna travesura? No necesariamente alguna travesura, me recuerdo. No me va a decir que no fue travieso, como niño. No, más o menos. Aunque era un niño que me distraía con bastante facilidad, pero me recuerdo, digamos, claramente la primera vez que mi papá nos manda a comprar el periódico, me recuerdo el Imparcial. Uh-huh. Pero mi papá se fue un poco atrás de nosotros, ¿no? Para ver qué a pasaba, ver si era yo iba con mi hermano. Sí, pero... No, muy bien la parroquia, claro que sí. Vamos con la siguiente. Número 1. La número 1. Don Giovanni, ¿a qué edad usted se ganó su primer sueldo? ¿Se recuerda de cuánto fue y qué hizo con ese dinero? Sí, me recuerdo exactamente. Fue cuando tenía 17 años. Estaba todavía becado en la Escuela de Agricultura. Uno de los profesores del recién fundado ICTA, yo le dije que quería ir a trabajar, en lugar de vacaciones, que quería ir a trabajar con él. Me fui a trabajar al proyecto de maíz, aunque yo estaba muy interesado en la investigación en trigo y en frijol. Trabajé en maíz, gané mis primeros chelines y me recuerdo que me compré 2 libros. Uno se llama Genética General y Aplicada, de José Luis de la Loma, lo tengo todavía, y el otro también lo tengo, se llama Biología Molecular del Gen. Miren qué James aplicado Day comprando Watson. Libros, ¿verdad? Otro diría, me voy con la novia o algo, bueno, por el estilo. También, pero esa vez lo dedicé a los libros. Lo prefirieron los libros. ¿Y cuánto fue? ¿Cuánto fue? Sí, me recuerdo bien, creo que por el mes habían sido como el equivalente, digamos, de $400, 350, porque el quetzal estaba al 1 por 1. Uh-huh. Duró al 1 por 1 la tasa de cambio desde mayo de 1924, que se crea el quetzal en sustitución del real, hasta el 17 de noviembre de 1984. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Número 5. Giovanni, ¿tiene algún sueño que aún no ha cumplido?
Pues mire, sí, hay varios sueños que no he cumplido. En este momento el sueño es poder tener acceso a hacer, si sí, gozo de la bendición de Dios y de la oportunidad de la gente, tener acceso a los recursos, 120 mil millones de quetzales para poder ayudar a muchísima gente en este país. Se nos mueren, solo le doy un dato, se nos mueren 8 mil niños por causas, por efectos directos e indirectos de la desnutrición, ayudarlos, porque necesito, mire, el trabajo es una forma de ganarnos la vida, pero también es un medio de realización de nuestra vida, es decir, un medio para darle sentido a nuestra vida. Todos vamos a estar en un ataúd, no nos vamos a llevar nada. Entonces, darle sentido es qué pudimos haber hecho por otros. Se lo digo con sinceridad, sería una excelente oportunidad. De veras, ser presidente, lo repito, no es ni una profesión ni una carrera, tiene que ser una forma de vida, una forma de servicio social. Ayúdenme con la siguiente, por favor. Número 9. La número 9. ¿Tiene hijos? Sí, tenemos con mi señora, no es una familia muy abundante. Ahora la comunicación es relativamente, ya no es tan personal, pues obviamente, pero están los medios, no hay WhatsApp en todos lados, pero un muchacho en Estados Unidos, un muchacho en México, y avanzando, desarrollándose por su cuenta, uno no puede imponer una cuestión ante los hijos, uno creo que también debe tratar de fortalecer una frustración, lo confieso. Hice dos intentos al menos de adoptar a un niño, lo hicimos, no se pudo llevar a cabo, pero tratamos de hacerlo. Creo que la formación de los hijos es una cuestión muy importante. ¿Y cómo Y se lleva con sus hijos? muy bien, tenemos muy bien relación. Yo creo que, mire, en general, de 0 a 7 años, como dice, esto no es una idea mía, es de uno de mis hermanos, me dice, mira, de 0 a 7 años podés ser papá. Esto es no porque es no y punto. Digamos porque el patojito en lugar de comerse la espinaca quiere tirarse de cabeza en el galón de helado. Entonces, ni modo, pero esto es lo que te conviene. Es uno tiene que ser papá, digamos de 0 a 7 años. Mi hermano también dice, mira, de 7 a 14 años tenés que ser maestro. Y yo creo eso. Entonces uno le dice, mira, no, por esto y esto, le da razonamiento. De 14 o 15 años en adelante ya puedes ser amigo únicamente si te da esa oportunidad. ¿Y tiene nietos? Sí, hay tres niñitos y una nenita que se llama Valentina, muy, muy, muy tierna. ¿Y me lo tienen chochando o no? Pues mire usted, uno critica esa cosa, pero cuando le toca, uno anda tratando ahí de consentirlos demasiado, demasiado principitos tampoco es muy bueno, ¿no? Pero bueno. Vamos con la siguiente. La número 10. Descríbame a Luz. Mire, ha sido con mucho el ángel de la guarda, el ángel de la guarda. Muy comprensiva, muy solidaria. Luz Elena es mi esposa, ¿no? Así es. Muy solidaria, muy comprensiva. Mis jornadas son exhaustivas. Le digo, me encanta llegar. Yo sé que estoy exagerando a la oficina a las 5 de la mañana. A las Pero 5 de la no es mañana. porque sea un buen trabajador, lo claro, es que Bogotá tiene mucho problema de tráfico. Entonces, si yo salgo de mi casa a las 4:30, 5 menos cuarto, me tardo 10 minutos en llegar a la oficina, a la facultad, a la Claro. oficina, ¿no? Si ya salgo a las 6:15, 6:30, ya va a ser 1 hora. Y el hígado, y el estrés, y las hormonas, y todo, pero a alguna gente le gusta eso. Entonces, digamos eso, luego ser profesor universitario, tener un doctorado, le digo para que me crea, soy número 1 a nivel mundial en 5 áreas de la producción científica, de la economía y la administración. Planificación estratégica, gestión estratégica, negociación y política económica e integración económica. Estar produciendo científicamente me gusta mucho. La belleza de la precisión, la belleza de la rigurosidad, pero me gusta más que esa parte teórica sea aplicada. Y luego el tercer elemento, que esa aplicación sea de beneficio para mucha gente. La mayor parte de gente posible. Entonces, ha sido siempre muy comprensivo,
muy, muy comprensiva y está apoyándome en todo esto. Yo lo dije en el acto de la proclamación, Luz Elena, estoy aquí por ti. Y es eso, de esa manera. ¿Y cómo va a ser Luz Elena como primera dama? Mire, es una mujer comprensiva y muy solidaria. Está muy preocupada por las condiciones, sobre todo de la niñez y de las mujeres en Guatemala. Está espantada que Guatemala pertenece al grupo donde los indicadores de feminicidio son más terribles en América Latina. Y esa es una cosa que tenemos que arrancar de raíz, ¿verdad? Que matar a una mujer no sea matar a un ser humano es una plena aberración en el siglo XXI. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. La número 4. Ya nos había hablado un poquito de esto, pero ¿qué significa vida de migrante? Mire, sí, significa cosas duras. ¿Usted fue migrante? Claro que sí. Hace 34, 32 años yo salí en busca de oportunidades y creo que puedo ser el primer presidente migrante con una nueva perspectiva, una nueva forma de ver la vida. Entonces, lo que le decía, significa costos. Hay soledad, uno se enfrenta a otra cultura, a otro idioma, pero esa es una oportunidad de crecimiento. Es una actividad formativa. Uno ve a distancia su cultura y ve los defectos de su cultura y ve a distancia la cultura de los otros y eso es un ejercicio muy enriquecedor. Creo que la condición de migrante es una condición que puede ser muy enriquecedora, aunque también entiendo que hay gente que se va heroicamente, de una manera casi suicida, a buscar esas oportunidades, y eso es algo lacerante que tenemos que evitar en Guatemala. Que la migración sea no la primera ni la única opción o alternativa que se tiene, sino la última. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Número 6. Número 6. Sé que de esto puede ser que todos tenemos días difíciles, ¿verdad? Días complicados. Pero si pudiéramos hablar de cuál ha sido para Giovanni Reyes el día más duro de su vida. Es difícil, ¿no? Lo recuerdo muy claramente, ¿no? Y recuerdo la hora. 2 días cuando murieron mis papás. Que por cierto están enterrados en este país y es parte del compromiso. Tengo que hacer algo por este país. Aquí están enterrados mis papás. Okay. A quienes les debo todo. De manera que si me permite un pequeño consejo. Claro. Si tienen vivos a sus papás, quiéranlos y demuéstrenselos. Porque un día que nadie quiere que llegue, ven el ataúd. Complicado. Gracias por abrirnos su corazón y perdón por hacerle evocar esos recuerdos en este momento. No hay problema, es parte de la vida. Muchas gracias a todos ustedes. Y para que ustedes conozcan que detrás de cada candidato hay un ser humano con diferentes experiencias, actividades y actitudes. Así que por favor, no se pierdan un próximo ND Podcast.